el presidente del subcomité de obras del FOIS, señaló que una vez que se entregue el proyecto del estacionamiento del lote 8, se buscará empatar recursos, ya sea con el gobierno municipal o estatal, para la construcción de un parque en esta área. Por otro lado, recordó que en otras obras ya se encuentran en licitación obras como la gemela del Yenecamu, la cual está ya abriendo los paquetes para que las obras estén iniciando el próximo 15 de mayo para concluirlas a mediados de junio. Las obras estarían iniciando aproximadamente por el 15 de mayo para concluirlas a más tardar mediados de junio. Eso nos liberaría por completo el pequeño congestionamiento que se nos genera en la circulación que viene del lado de los hoteles, sobre todo de la zona del Medan, a la hora que doblan hacia San José. A veces que la luz es muy corta en ese tiempo, en ese espacio, entonces los bajaríamos por esa gemela y en el Camú. Se acaba de destrabar el problema que existía con el tramo amparado de la Leona Vicari. También ya tenemos la programación para generar los concursos e iniciar esa obra a la brevedad posible. Creemos que debemos estarla iniciando máximo en un mes esa obra. Y la obra de protección del vado Lagunitas también ya estamos iniciando los concursos. Esos concursos se dan en el mes de mayo, tanto el del protección del vado Lagunitas y el tramo amparado de la Leona Vicari. Informó para Tribuna Digital Irving Thomas.